fuego Rodrigo González afiló su lengua contra el presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, luego de que felicitara a Pedro Castillo por ser el presidente pese a que el Jurado Nacional de Elecciones todavía no lo proclamara de manera oficial. Resulta que el periodista Pedro Tenorio compartió una publicación en donde le cuestionaba a Pedro Castillo su vínculo con Vladimir Cerrón y este último le contestó por Twitter con un "hay un intenso y prolongado dolor ante la unidad". Al leer la respuesta que Vladimir Cerrón le dio al periodista de Latina Pedro Tenorio, Rodrigo González no se aguantó y le escribió en Twitter "el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, afiló su lengua. ¿Te crees pendejo haciéndote la víctima? Esto te ha permitido avanzar, dividir y aprovecharte del antifujimorismo. Pero ahora los que votaron y no votaron por Castillo irán por ti. El delincuente y corrupto doctor Anemia cree que ha ganado y este es el principio de su fin", escribió. Mientras Castillo se autoproclama, Vladimir Cerrón compartió una foto y lo felicitó. "La unidad del partido, el gobierno y el pueblo garantiza la verdadera democracia. El pueblo ha llevado al gobierno a un verdadero hijo del pueblo", escribió por Twitter.